Hola, muy buenas. Estamos otra vez en Tabletop Simulator, donde vamos a jugar a Shoshigyo, un juego que podéis comprar por 10 euros. Sí, 10 euros. Es uno de esos juegos baratísimos y muy populares y que son divertidísimos. Vale. El sistema de este juego es que vamos a ir a comer sushi. Si alguna vez habéis visto un buffet libre de cuestionable calidad a precio bastante comedido, era muy popular en Madrid antes del Tour Mundial de Steve Corino. Sabrás más o menos lo que es intentar inflarte a sushi. Sí, pues nos vamos a jugar de la siguiente forma. Como somos jugadores, cada uno tendrá 10 cartas al principio. Cogerá una, la pondrá y la jugará. Y pasará toda la mano al otro jugador, en este caso a mi compañero. Y así jugamos hasta que a la gente no le queden ¿De válidos en sus sushis? manos. No le quede sushi en la mano. Sushis hay que coger. ¿Qué? Hasta que no quede más sushis que coger. Fin. Exacto. Vamos a explicar. Yo, como o no me sé muy bien las funciones, les voy a explicar a mi compañero. Muy bien. Aquí hay que tener en cuenta lo que hace cada una de las ocho cartas que hay. Empecemos. Los rollitos de Maki. ¿Cómo puntúan? El que tiene más gana 6 puntos. El que tiene el segundo gana 3 puntos. Aquí hay que tener en cuenta que es una carta que no todas valen lo mismo. Por ejemplo, aquí en la explicación tenéis que vale 3 rollitos de Maki. Luego hay otros plazos que solo tienen 2 u otros plazos que solamente tienen 1. ¿Lo has captado? Sí. Vale, el Tempura. Solamente puntúan en sets de 2. 5 puntos cada una. Sencillo. Que 5 puntos cada 7 de 2. Muy bien. El sashimi. Solamente puntúan en sets de 3 y puntúan 10 puntos. Es una carta muy tentadora, pero como en este juego sabes lo que todos pueden tener, puedes putear al jugador que sepas que va a ir a por sashimi. Vale. Ahora vienen los dumplings. ¿Cómo puntúan? Pues que si tienes uno solo, tienes un punto. Si tienes dos, coges tres. Si, puntos. Si tienes 3, puntúas 6. Si tienes 4, puntúas 10. Si coges 5, puntúas 15. Es uno de los que tienes que saber que vas a ir a saco. Pero tu rival va a saber que vas a ir a saco y querrá evitarlo. Vale, siente, nigiri. El nigiri, pues, es muy wishy-washy. What you see is what you get. El salmón vale 3 puntos. El calamar. El salmón vale 2. El calamar vale 3 puntos. El salmón vale 2. El huevo vale 1. Pero esas cartas se combinan muy bien con el wasabi, que es una carta que por sí no vale nada. Pero si la coges antes y luego pillas un nigiri, vale por 3. No vale pillar un nigiri y luego wasabi. Eso no vale. No. Vale. Los palillos. Es una carta muy especial. Si la coges, no ganas nada. Pero en el siguiente turno, si la puedes utilizarla para coger dos cartas y la vuelves a poner en tu mano. Básicamente, estás sacrificando un turno tuyo. Luego los puddings, que es estas son las únicas cartas que se quedan hasta el final del juego, o Sí, o sea. que se quedan entre rondas. Quien Sí. gane, quien tenga más puddings gana 6 puntos, quien tenga menos pierde 6 puntos. Sí, solo puntúa si solo entran en ese orden de puntos los jugadores que tengan puddings. Muy bien. Esas son todas las reglas, son muy sencillas de explicar, ¿verdad? Relativamente. Muy bien, te toca. Muy bien, empezamos. ¿Cuántas cartas tienes en la mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Empezamos? Vale, pues empezamos. Vale, recuerda, flipeada y luego se muestra, abeja. ¿Vale? Dejo yo aquí. Vale. Vale, pues voy a usar mis palillos. Toma. ¿Vale? Déjame estar en un lado. ¿Vale? Una, vale. Vale, y aquí está.
Vale. Toma. Como veis, es un juego que es relativamente rápido. Me lo puedes pasar directamente a la mano, tío. Vale, Vale. Toma. Ah, he cometido un error. Vale, vuelvo a utilizar mis palillos. Vale, utilizo mis pali utilizo palillos. ¿Los coges o los usas? Los dejo para usar. Perfecto. Vale, así que de aquí cojo dos. Vale, me ha salido la jugada bien. Así que co coge este nigiri. ¿Ese es sashimi? Digo, no. Wasabi, wasabi. Sobre wasabi. Este. Y esto lo meto. Toma. Entonces, yo tengo cuatro. Sí. Tú tienes tres. Porque te he dado uno con palillos. No creo que funcione así. Vale, pues yo ya sé lo que utilizar. Entonces, vale. Cierto, se vuelven a mi mano. No los pusiste, estos palillos no los pusiste en tu mano. Bueno, ahora los tienes tú. Vale. Vale. Vale, pues me cojo más maquis. Flip, dar. Uf. No me, esto no me compensa, así que uso, me preparo palillos. Vale, esta. Toma. Toma. Pues Y tempura. Vale. sí, y ya no puedo, y ya no hay más. Esas son varias. Vale. Ahora toca calcular. Muy bien, muy bien. Es. Tengo el de más maquis, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 10. 3, 4, 5, 6. 10. Vale, vale, esta es mi primera partida. ¿Vale? Mi primera partida. Tengo 25 puntos. Vale, ha jugado muy bien, ha jugado muy bien. A esas cartas se van a dejar a tomar por saco. Ah, se mandan a la mierda. Claro. Se van a tomar saco menos tus puddings. Vale, pero no hace falta tirarlos, basta con. Simulator. Aprovechémoslas. ¿Quién hay que recogerlas? Ah. Por eso te digo que hay una pila de descartes. ¿Por qué es esta? Vale. Y ahora cógete otras 10 cartas. Vale, empezamos. Una, dos y tres. Vale. Vale, ya. Una, dos. Un momento. Ya está. Vamos. Un momento, un momento. Que me guarda a dónde van las cartas de pudín. Vale. Venga, toma. ¿Cuánto una sola carta? Vale.
Vale, me pongo aquí para saber. Venga, vamos, siguiente. Ay, cachis. Vale. Me falta una, no, está todo bien. Venga, siguiente. Que me quedan cuatro. Cuatro. Toma. Me quedo esta. Ya no, pues. Espera un momento. Ahí. Otro pudding, aunque total. Toma. Toma. Y otro pudín. Vale, calculemos. Esto empiezo yo. Este tempura no me da nada. Estos tres dumplings me dan 6. Otros 6 puntos por. Vamos, rapidito. Y no consigo nada. Y no consigo nada más. Ahora tengo un total de 40 puntos. ¿Tú cuántos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por el ligre de salmón. Así menos que es suficiente. 1, 2, 3 por el de calamar. Y hasta 30 por los maquis. ¡Wow! ¡Bien! Has jugado bastante. Una buena jugada en tu primera partida. Ahora vamos a la última ronda. Vale. Venga. Vamos, dame. Venga. Vale. Venga. Ahí. Vamos allá. Lo único, vale, solo hay una batalla posible. Vale. Vale, uso una de palillos para coger estos maquis. Toma. Me queda más pudding. Este nigiri. Venga, toma. Uso palillos para cogerme estos. Que no me va a servir de mucho más, pero oye. Me tienes que dar tres. Aquí están los que te tengo que dar, dos. Tengo que poner una. Vale. Pues más pudding. No puedo hacer mucho más. Chido, no haga que haga, me va a puntuar. Sí, esta última partida ha sido muy rara. Pero es así el juego. Ya no más. Ya no hay más. Calculemos. Bueno, por nivel. Este no me va a dar. Por maquis, tú tienes 5, yo tengo 4. Tú te. El segundo puntúa 3. Ya has ganado.
¿Qué? Que ya has ganado. Bueno, uno de Vamos a hacer Tenigiri. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estás seguro de que las normas de... o seguro que el que menos... Que yo creo que es, aunque participes es con lo del pudding, no participes en el pudding, tienes que perder. Tienes que perder. ¿Te puedo sentar rápido? Sí. Sí, veamos. Vosotros sigo pudding. A ver, ¿qué dice de internet? Vale, sí, aquí dice que sí es cero, sí. The player with the least pudding cards, which may be zero. Sí, ahí sí. Me he confiado mucho creyendo que. Creyendo que el pudding solo puede así vas a. Ya, si entras a pudding. Pero. He ganado. Básicamente, sí. Has ganado. Enhorabuena. Esto es Sushigo. ¿Cuánto hemos tardado? Ni 10 minutos. La partida será 10-15 minutos. La partida tarda 15 minutos en dos jugadores, pero si hay 5 jugadores hay solamente 7 cartas. Así que ahí está el juego. Ya está. No hay más. Es divertido. Sí, es sencillo y hasta hay mucha más estrategia de la que te puedas imaginar. Muchísimo, por ejemplo, yo estaba calculando mentalmente cuántos tempura hay en juego para saber si me interesa o hago que te los comas para que tú pierdas el tiempo con ellos. Sí, y luego el wasabi no lo sueles jugar hasta la segunda ronda. El wasabi, eso que he hecho, el wasabi, eso depende. Pero Hay que está... tener en cuenta, que los nigiris son. Que los nigiris son cartas muy comunes y el wasabi pues, es bastante útil. Otra cosa es que si, algunos te pueden hacer la putada de que se cogen el de calamar antes para que tengas muchas posibilidades de utilizarlo. La estrategia que hay con solamente 8 variedades de cartas. 10, si contamos los distintos nigiris. Y es así de sencillo y así de sencillo, así de barato y así de fácil de enseñar. ¿Qué te parece? Por 10 euros me parece competente. Es un juego que recomiendo activamente. Evidentemente, como veis, esto es Tabletop y hay fallos, que lo ha sabido. Esta no es ha habido problemas de producción. Pero, sí, 10 pavos, yo sigo. ¿Lo tenéis incluso en el Carrefour? Incluso en el Carrefour se vende, así de accesible es. Pues, eso es todo. Muchas gracias y like, suscribiros, compartir, esas cosillas. ¡Hasta luego!